El gobierno del estado que preside la maestra Evelyn Salgado Pineda a través del Instituto del Deporte de Guerrero, que dirige la doctora Alma Rocío López Bello, entregaron 10 vallas profesionales al Club de Atletismo Cobay de Iguala, semillero de grandes atletas guerrerenses que se preparan con miras a los Juegos Nacionales CONADE 2024. El entrenador Gerardo Mederos agradeció a la gobernadora el gran apoyo que brindan al club. Hemos visto que nos podemos acercar, es una de las gobernadoras a quien podemos tener a bien platicar, nos permite acercarnos con ella y fue ahí en donde aprovechamos para poder hacer la gestión de estas vallas y que pudiera consolidarse y que hoy en día ya los chicos puedan hacer uso de ellas. El material deportivo beneficiará a decenas de jóvenes que acuden a entrenar al club. Estuvo muy bien, de hecho ya nos hacía falta unas cuantas vallas, estuvo muy bien, las vallas profesionales han ayudado mucho para poder quitarnos el miedo a pasarlas porque es una competencia oficial. Las vallas son más pesadas, entonces así nosotros nos acostumbramos nuestro cuerpo y así también nuestra mente. Estuvo bien, la verdad. Yo apenas llevo 7 meses practicando las vallas y me vino muy bien practicar ya con oficiales porque fui a competir apenas a Chilpancingo y me dio más confianza. No tuve tanto miedo a la hora de atacar la valla y pues siento que fue un buen factor que nos brindaran ese apoyo de las vallas oficiales. Con estas acciones, el gobierno del estado sigue apoyando al sector deportivo con materiales para su formación e iniciación deportiva. El Club de Atletismo Corredores del Valle de Iguala, Cobay, es un semillero de grandes atletas guerrenses, como la multimedallista y seleccionada nacional, Jacqueline Avilés. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.